Hello and good afternoon all the students of first grade A and B. Bienvenidos y obviamente estoy saludando a cada uno de ustedes estudiantes de primer año A y B. I missed you last week, the last 2 weeks, because we didn't have lesson during the last 2 weeks because this was a kind of holiday. But now we are going to return, we are going to come back with the English lesson from this week. I am very happy to see you. I am very happy to spend this afternoon with you. And I missed you too much. Los extrañé bastante, niños. Durante 2 semanas no tuvimos clases online durante dos semanas, ya que tuvimos una semana que fue de receso y la semana siguiente nosotros tuvimos jornada de evaluación del primer y segundo semestre. Pero el día de hoy, lunes 10 de agosto, estamos retomando la clase de inglés ya desde esta semana en adelante. Estoy muy contento de esta tarde nuevamente con cada uno de ustedes. En cada minuto van apareciendo y van ingresando más compañeros y compañeras. Me tiene muy contento, ya que me gusta cuando ingresan muchos niños a la clase de inglés. Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Remember that this lesson, we are recording this lesson, to see and watch through YouTube after that. Recuerden que estas clases se pueden visualizar y se pueden observar después, en el caso que se las pierdan o en el caso que les queden algún tipo de duda, se pueden ver y se pueden observar a través del canal de YouTube, ¿ya? Entonces, we are going to start with the English lesson from today. Today we are going to use the English book, The Big Surprise, number one. Also, you have to use your worksheets that I send you every week using Classroom or the school blog. Vamos a utilizar hoy día el libro de inglés, las guías de inglés que también les he enviado a través de la plataforma Classroom o también a través del blog, que también las vamos a utilizar. Also, you have to use your pencil case with your pen, your color pencils, with your rubber. Pueden también utilizar y tener cerca su estuche con todos sus materiales como los lápices, pen o pencils. Tenemos los lápices, the rubber, que sería la goma. También your color pencils, sus lápices de colores. Scissors, que también forman parte del pencil case. Y los demás materiales que ustedes también pueden seleccionar, ¿ya? Entonces, we are going to check and review the different rules of the English lesson. Vamos a chequear brevemente las reglas que tenemos dentro de las clases de inglés. It's time to learn English. Es el momento de aprender inglés en esta semana, ¿ya? Como siempre, tienen que tener un lugar cómodo y silencioso y con buena luz para poder trabajar, y también silencioso para que no nos desconcentremos y ustedes también no se vayan a desconcentrar. Recuerda encender tu audio, pero silenciar tu micrófono, apagar la cámara, no es necesario que tengan la cámara encendida. Yo voy a ir activando los audios o los micrófonos de ustedes a medida que ustedes van a ir levantando la mano para participar en la clase. Si estás con un celular, ubícalo de manera horizontal para que puedas seguir la clase y escucha cada una de las instrucciones del profesor. Esto en todas las asignaturas, y en medio de la clase puedes pedir la palabra marcando la opción levantar la mano, y cuando ya participes marca la opción bajar la mano para que no se quede tu manito levantada durante toda la clase. Cuando termine la clase vamos a poder activar nuestras cámaras y nos vamos a poder despedir a través de las cámaras. Vamos a poder conversar, ustedes me pueden decir también qué les pareció la clase, si les pareció entretenida, y ahí nos vamos a poder obviamente despedir. Y recuerda que cada una de estas clases tú la puedes ver posteriormente a través del canal de YouTube. Y si ven a alguien extraño en la clase, informa inmediatamente a tu profesor o profesora. Now we are going to check the objective. The objective for today for first graders is esperan un minuto. Miss Karen, si me puede ayudar dejándome de anfitrión o coanfitrión, por favor. Mister, ahí se le escucha. ¿Se escucha mi voz? Sí, ahí sí. Ya. Y
No sé si me puede dejar de anfitrión o coanfitrión. Ok, lo hago enseguida. Ah, no, ya estoy de anfitrión ya, Miss Karen. Sí. Ahí se lo escucha súper bien, Mister. Ya. Muchas gracias, Miss Karen. Disculpen, niños, son cosas que pasan en este tipo de programas de televisión en vivo. Vamos a imaginar que estamos en un programa de televisión en vivo y obviamente ocurren este tipo de accidentes, como pasa con el Internet, ¿ya? Lo importante, o lo que les estaba diciendo anteriormente, the objective for today, el objetivo del día de hoy, dice to check and review contents practice during unit number 1, 2, and 3. Vamos a practicar el día de hoy y vamos a repasar los contenidos y las palabras que hemos aprendido durante las unidades número 1, número 2 y número 3 de nuestro libro Big Surprise. Entonces, en cada una de esas unidades nosotros aprendimos distintas palabras. Por ejemplo, en la unidad número 1 aprendimos numbers, aprendimos números. También durante la unidad número 1 aprendimos algunos colors, algunos colores. Y también algunas partes del cuerpo que las vamos a repasar y las vamos a reforzar el día de hoy porque me han dicho y me han contado que a muchos de ustedes se le han ido olvidando las partes del cuerpo en inglés. Así que el día de hoy las vamos a practicar. También durante la unidad número 2 aprendimos lo que son los juguetes en inglés, lo que son los juguetes en inglés, y también seguimos repasando colores y también numbers, números. Y en la unidad number 3, que se llamaba The Enormous Carrot, nosotros estuvimos aprendiendo de family members. Family members nos referimos a los integrantes de la familia. Para esto vamos a observar las siguientes imágenes. Observen a continuación. Wait me a minute. But before that, we are going to do a short game. Vamos a hacer un pequeño jueguito antes de comenzar con el repaso. You have to pay attention to the two pictures. Tenemos que poner atención a las dos imágenes que aparecen aquí. Tenemos que poner atención, you have to pay attention. And then we have to look for the differences in English. Vamos a ir buscando las diferencias. Si alguien me puede ir respondiendo algunas diferencias in English, I will be very happy. Voy a estar muy feliz si alguien me dice el nombre de algún animal en inglés o me dice alguna diferencia en inglés. You have to try, you have to be focused and concentrated, and you have to participate here looking for the 7 differences. Tenemos que encontrar un total de 7. 7 diferencias, ¿ya? Entonces, ya tengo ya alumnos levantando la mano que quieren participar, seguramente ya encontraron alguna diferencia en la imagen. And the first one will be, the first student that is going to participate is Rosario Bustos. Rosario Bustos, del primer año B. Hello, Rosario. Hello. ¿Escuchas, Rosario? Yes. Hello, ¿cómo estás? Fine, thank you. Excellent, that sounds very good. Please, Rosario, did you find a difference? ¿Encontraste alguna diferencia que me puedas decir? Yes, monkey. The monkey, that is correct. Here we have a monkey in the picture number 2, but in the first one we don't have a monkey. No tenemos ningún monkey en la imagen número 1. Excellent, that is correct. Thank you and congratulations for your answer. Muchas gracias por tu respuesta. Excelente. The second one, you're welcome. Excellent. That sounds very good. The second participant will be Aileen. Aileen, I am trying to activate your microphone. Estoy tratando de activar tu micrófono. Hello, Aileen. Hello. ¿Me escuchas, Aileen? ¿Cómo estás? Bien. Excellent, that sounds very good. Aileen, por favor, tell me a difference. Dime alguna diferencia que hayas encontrado. Solo una. Los serpientes. ¿Cuál? Los serpientes. The snake, that is correct. The snake, la serpiente que aparece aquí. In the picture number 1, we have a snake, but in the picture number 2, we don't have a snake. Excellent, thank you. Your answer is correct. Very good. Muy bien, Aileen, te felicito. Thank you. Now, the number 3, the third difference is going to tell me, me va a decir la tercera diferencia, Paloma. Hello, Paloma. Are you there? Hello. ¿Cómo estás? Bien. Excellent. Paloma, please tell me, did you find a difference? El pajarito.
That is correct. Excellent. The bear here is a difference. Here we have a bear, it's a kind of parrot here. But in the second picture, we don't have a bear. No tenemos ningún pajarito en la imagen número 2. Excellent. Thank you, Paloma. Your answer is correct. Muchas gracias. Gracias, mister. Thank you. Now the next participant will be Lucas Cruzat. Lucas Cruzat. Lucas, I am trying to activate your microphone. Lucas Cruzat. Estoy tratando de activar tu micrófono, pero no se logra activar. Aló. Ahora sí, Lucas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Excellent. That sounds very good. Lucas, please tell me, what is the difference that you find? ¿Qué diferencia encontraste? Que el león de la segunda hoja no tiene cola. That is correct. We don't have a tail here in the first picture. We have a tail, but in the second picture, the lion doesn't have a tail. That is correct. Thank you. Muy bien, Lucas. Te felicito. Thank you. Tenemos que la colita es una diferencia, la colita del león. Ahora, the next one will be Jorge Contreras. Jorge, I try. Hello, Jorge. Hello. Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Excellent. Jorge, please tell me, what is the difference that you find? ¿Qué diferencia encontraste? La de la cebra. The zebra. What is the difference between the two zebras? ¿Cuál es la diferencia que tienen? La imagen 1 tiene la raya y la imagen 2 tiene una parte que no tiene rayas. Excellent. That is correct. Your answer is correct. Thank you. Congratulations and thank you. Muy bien. Excelente. Tenemos que la primera cebra, the black lines, tiene black lines, tiene las líneas negras marcadas, pero la segunda no tiene esas líneas negras marcadas. Now, the next one will be Agustín Ramírez. Agustín Ramírez. I am trying to activate your microphone, Agustín. Hello, Agustín. Hello, mister. Excellent, that sounds very good. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te ha ido? Fine. Excellent. I am also fine. Agustín, please tell me, what is the difference that you have? ¿Qué diferencia tienes? La palmera. The palm tree is a difference. Excellent. Here we don't have a palm tree, but in the second picture, I am going to circle the palm tree there. Tenemos que en una imagen hay una palmera y en la otra no. Excelente, muy bien, Agustín. Te felicito. Yes, mister. Thank you. You're welcome. Excellence. You're welcome. Significa de nada. That sounds very good. The next one will be Simón Obando. Simón Obando. Hello, Simón. Are you there? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Bien. That sounds very good. Simón, tell me, what is the difference that you have? ¿Qué diferencia tienes? La boca del hipopótamo, porque aquí no está sonriendo y ahí sí está sonriendo. Excellent, that is correct. The smile in the hippo. The smile in the hippo is a difference between the two pictures. That is correct. Thank you, Simón. Thank you, you are very good. Muy bien. Excellent. Agradecemos a Simón por su última that is the last difference. Esa era la última diferencia. We have the 7 differences. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And now we are going to compare the picture with the solution picture. Vamos a comparar esta imagen con la imagen solución que tenemos para ver si son las mismas diferencias que cerramos. Y vamos a observar. Excelente, son las mismas diferencias que nosotros fuimos encontrando. Los felicito. You have a very good eyes. Tienen muy buena visión. Fueron observando de forma correcta. Y ahora vamos a comenzar con el repaso. Vamos a comenzar ahora con el repaso de los contenidos que aprendimos durante the first term, durante el primer semestre. ¿Ya? Entonces, everybody looking at the picture and now we're going to listen and repeat the words. Ahora, lo que yo necesito es que ustedes vayan observando y repitiendo las palabras que van a ir apareciendo en las distintas imágenes. First, we're going to practice the numbers. Here we have different numbers. We have the number 1,
to 10, from number 1 to 10. Tenemos los números desde el número 1 hasta el número 10. Y acá tenemos different animals according to the numbers. Tenemos los distintos animales de acuerdo a los números. Vamos a ir repitiendo. And you in your house, everybody together, repeating with me. Number 1, todos repitiendo conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tenemos 10. Tenemos hasta el número 10. Y también los podemos ir diciendo desde atrás hacia adelante para que también los vayamos memorizando. Y todos juntos, miren, yo voy a ir mostrando mis manitos con los números 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Cuando ya nos quedamos sin nada, sería un número 0. Y aquí aparece 1 horse, 2 dogs, 3 cats, 4 bears, 5 rabbits, 6 turtles, 7 mouse, 8 frogs, 9 mouses, and 10 fishes. Tenemos distintos animalitos aquí en la imagen. Ah, en el number 7 yo dije que eran unos ratones, pero en realidad en number 7 son unos pigs. Son unos cerditos, son unos pequeños cerditos. Tenemos 9 mouses, 10 fishes, que serían 10 pescaditos. Tenemos parrot, que serían también, o bear, que serían pajaritos. Turtle, que significa tortugas. Y al lado tenemos los distintos colors. The first one, the first that you can see is black, que significa negro. Brown, que sería café. Gray, que sería gris. White, que sería el color blanco. Yellow, que sería el color amarillo. Orange, que sería el color naranjo. Red, color rojo. Pink, rosado. Purple, morado. Blue, azul. Y green, que sería el color verde. Todos estos colores y todos estos números los hemos ido practicando during the first term, durante el primer semestre. Here we have a second picture. Here we have a beautiful dinosaur. It's a playing game dinosaur. Tenemos un dinosaurio que es un dinosaurio que lo invitamos porque nos deja jugar con él. Y este dinosaurio is very special because this dinosaur, it can become to different playing games. Se puede transformar en distintos juegos este dinosaurio. Aquí se transformó en un respalín. Se transforma en un respalín. Y tenemos las distintas partes de este dinosaur. Vamos a ir observando de a poquito, van a ir apareciendo las partes del dinosaur. Look at this, everybody. The first part says legs. Legs significa piernas. Legs. Legs es una palabra que significa piernas y la utilizamos para caminar, para correr. Y obviamente también no nos tenemos que confundir con lo que son los pies o los deditos de los pies. Ya que legs significa piernas y luego tenemos la palabra feet. La palabra feet significa ambos pies. Cuando hablamos de feet se refiere a que estamos hablando de los dos pies. The next word says toes. Toes son los deditos de los pies. En la parte de adelante de nuestros pies se dice toes. Y por eso aparece ahí en la imagen la palabra escrita justo en los pies, en los deditos de los pies de este dinosaur, de este dinosaurio. The next word says body. Body en nuestro tronco, toda la parte del tronco de nuestro cuerpo, que es donde está nuestro pecho, donde está nuestra guatita, nuestra espalda, es body, es todo nuestro tronco. Luego tenemos la palabra arms. Arm significa nuestros brazos. Nuestros brazos nos referimos a la palabra arms. Se escribe con una S al final para decir que son ambos brazos. The next one says fingers. Cuando hablamos de la palabra fingers, nos referimos directamente a los dedos. La palabra dedo significa fingers. Y luego la siguiente palabra dice head. Se pronuncia head, se escribe con una H y significa cabeza. La cabeza se refiere a head. And the last one says tail, que significa cola. La colita nos referimos a tail. Y esas son las partes de nuestro cuerpo. Head, fingers, arms, body, legs, feet, toes, and tail. Tenemos que irlas practicando también en la casa y las diciendo para que las vayamos aprendiendo de memoria. Y ahora, right now, I will need your participation in the next exercise. Aquí en el siguiente ejercicio voy a necesitar su participación.
Here we have different body parts, and you have to tell me the correct alternative. Ustedes me van a tener que ir diciendo la alternativa correcta según la parte del cuerpo que se está apreciando en la imagen. In the picture number one, we can see the head of the dinosaur. Es la parte de la cabecita del dinosaurio, por eso está el tick marcado. Yo lo voy a marcar nuevamente para que se note mejor en la palabra head. A ver, number two. A ver, alguien que esté levantando la mano que me ayude con la number two. Y la siguiente persona será Luciano Mesa. Hello, Luciano. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo estás? Bien. Excelente. Luciano, mira, en la imagen number two, en la imagen número dos, ¿qué parte podemos ver ahí en esa imagen number two? Tenemos la colita del dinosaur. ¿Cómo se dirá colita? Tenemos que dice tail, arms, correct. The correct word in this case is tail. Thank you, Luciano. Excelente. Te felicito. Gracias, mister. Excelente. Me gusta tu entusiasmo, Luciano. Excelente. Muchas gracias por participar. The next participant, agradecemos a Luciano por su respuesta correcta. The next participant will be Isidora Cerda. Isidora Cerda va a participar en el siguiente ejercicio number three. Voy a reiniciar el audio de Isidora. Hello, Isidora. Hello. ¿Cómo estás? How are you? Good. Excellent. That sounds very good. Isidora. Tenemos que aparecen los deditos del dinosaur y tenemos tres alternativas. La primera dice feet, fingers. La segunda dice fingers y la tercera dice legs. Fingers, that is correct. Excellent. Your answer is excellent. It's correct. It's good. Muy bien, Isidora, te felicito. Gracias, Isidora, por su participación. And now the number four is going to respond the exercise number four, Mercedes Tapia. Hello, Mercedes. Hello. ¿Me escuchas? Sí. Excelente. Mercedes, mira, tenemos esta parte del cuerpo que aparece ahí en la imagen y tenemos tres alternativas. La primera dice body, arms o feet. ¿Cuál será la alternativa correcta? Arms. That is correct. Arms. ¿Qué significa? ¿Qué significa arms? Brazos. That is correct. Thank you, Mercedes. Your answer is correct. Muchas gracias, Mercedes. Entonces, vamos a ir al siguiente dibujo. Observamos con atención. Look at this, everybody. And here we have the number 5, 6, 7, and 8. And the first participant in the number 5, it will be Manuel y Matías Plaza. Manuel y Matías Plaza. Hello, Manuel. Hello, Matías. Hello. Eso, me gusta mucho su energía y su entusiasmo, niños. Excelente. La primera va a ir para Matías. Tenemos esa parte del cuerpo que estoy encerrando en un círculo y tenemos la palabra fingers, head o body. ¿Cuál será? Body. That is correct. Body. Y se refiere a la parte de nuestro tronco de nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora, the next participant will be Manuel Plaza. Ahora para Manuel. Tenemos esa parte del cuerpo en la número 6, donde aparecen los deditos de los pies, y tenemos tres alternativas, toes, arms o legs. ¿Será toes, arms o legs? Toes. Excellent, toes. Toes is the correct answer. Thank you. Thank you for your energy. Muchas gracias por su energía y por sus respuestas. Excelente. Bye. Bye. The number 7. The number 7, it will be for Derek Pérez. Derek, I am trying to activate your microphone. Estoy tratando de activar tu micrófono. Hello, Derek. ¿Me escuchas? Hola. ¿Cómo estás, Derek? Hola. Hola. Bien. Excelente. Derek. Tenemos que aparecen los pies del dinosaur. Y tenemos tres alternativas. Head, feet o body. ¿Cuál será? Feet. That is correct. Excellent. The correct answer is feet. Muy bien. Te felicito.
Gracias. Excellent. And now the last exercise, the number 8, is going to answer Facundo Sandoval. Hello, Facundo. Hello. ¿Cómo estás, Facundo? Bien. Excelente. Facundo, número 8, tenemos que aparecer las piernas y tenemos las alternativas. Legs, tail o toes. ¿Cuál será? Legs. Excellent. Legs is the correct answer. Thank you, Facundo. Thank you for your answer. Thank you for participate. Muchas gracias, Facundo. Y acá tenemos ya las distintas alternativas correctamente marcadas gracias a la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, ahora vamos a practicar otra parte más también. Otro contenido más que también aprendimos durante el primer semestre. And everybody has to pay attention and look at this, look at the next picture. Oh, here we have the different toys. Tenemos distintos juguetes, distintos toys. Y yo creo que más de alguno de ustedes estará esperando alguno de estos juguetes para el Día del Niño, para Navidad, porque son juguetes muy entretenidos y tenemos con los distintos números y vamos a ir practicando la pronunciación de cada uno de estos juguetes. Cada uno va a ir practicando desde su casita. The number one, donde aparecen esas acuarelas, ahí en el number one se dice la palabra paints. Ahí está apareciendo la palabra. Se dice paints. And the number two, a ver, ¿dónde estará la imagen? Number two, ahí está, ahí arribita, donde aparece ese volantín, esa cometa volando por el cielo. And the correct answer, the correct word is kite. Kite, que significa un volantín. The number three is something that you like. The number three is scooter. Scooter, que se refiere a un monopatín. The number four, here we have the picture number four, and is bike, que significa bicicleta, bike. The number five, oh, está en el suelo la number five. Seguramente estos niños han estado jugando de forma tan desordenada que quedó ese juguete number five ahí acostadito en el suelo. Y la correcta pronunciación de esa palabra se dice doll. Doll, que significa muñeca. Ahora nos vamos al number six. Number six, que también un juguete que le gusta tanto a los niños como a las niñas, porque todos juegan algún tipo de deporte con balón. In the number six is a ball. Ball, que significa un balón. The number seven, hoy es un deporte extremo. El número siete es un deporte extremo, donde necesitamos mucho equilibrio. Y también es fácil caerse de ese juguete, pero ya practicando y con la habilidad de cada uno de nosotros, es muy fácil ir aprendiendo. The number seven dice skateboard. The skateboard, que significa la patineta. Y el número 8, que aparece ahí abajito también en el suelo, junto a una caja, the number 8, the correct pronunciation of the number 8 is computer game. Es un juego, es una consola, una consola o un juego de computador, the computer game. And then there we can see the two boys, a boy with a girl and a dog playing with the different toys. Podemos ver ese niño, la niña jugando con los distintos juguetes. Y ahora voy a necesitar la participación de ustedes. The number one, two, three, and four. Nosotros tenemos que encerrar en un círculo. ¿Cuál será la alternativa correcta? Por ejemplo, the number one dice, I've got a, y la alternativa correcta es kite, porque la niña está apuntando hacia el dibujo que indica la palabra kite, que indica un volantín. Ustedes me van a ayudar con la 2, la 3 y la 4, y luego la 5, la 6, la 7 y la 8. A ver, ¿quién está atento en este momento? Julieta Gambetta. Julieta, ¿me escuchas? Hello, mister. Hello, Julieta. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Excelente. Julieta, number 2. How do you say the picture number 2? ¿Cómo decimos el juguete número 2? Bike or bicycle. Excellent. We have the two ways of mention that word, bike or bicycle. Las dos formas estarían correctas. Y aquí ya encerré, gracias a ti, pude encerrar la palabra bike. That is correct. Thank you, Julieta. Muy bien. Thank you. Thank you. The next one, the number three. The number three is going to help me, Valentina Espinosa. Valentina, ¿me escuchas? Are you there? Sí, mister. ¿Cómo estás? Bien, mister, ¿y usted? Bien, también.
Valentina, the number three. What is the correct answer in the number three? Doll. Doll, that is correct. Excellent. ¿Qué significa doll? Muñeca en that inglés. That is correct. Excellent. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda, Valentina. Excelente. Bye. Bye. And now is the turn of the number four. And here we can see a boy pointing a toy. What is the name of that toy? A ver, Mati Donoso. Vamos a preguntar a Mati Donoso cuál es la respuesta en la number four, en la número cuatro. Matías Donoso, estoy tratando de activar tu audio, pero no lo logro reactivar. No lo logro reactivar. A ver, vamos a intentar con Estefanía Valdés. Estefanía Valdés. También estoy tratando de activar tu micrófono, Estefanía. Ahora sí, Estefanía, ¿me escuchas? Estefanía, no te logro escuchar, pero está... Ahora sí te logro escuchar, Estefanía. Estefanía, ¿cómo se dirá el number four, el número cuatro? ¿Aló, Estefanía, me escuchas? No te logres tú escuchar, Estefanía, pero está tu audio habilitado. Se escuchó en un momento, pero ahora perdí el audio. A ver, intenta habilitarlo nuevamente. Intentemos nuevamente habilitar el audio. ¿Aló, Estefanía, ahora me escuchas? Sí. Ahora sí te escucho. Estefanía, please tell me, what is the name of the number four? ¿Cómo se diría el número cuatro? Scooter. Scooter, that is the correct answer. Thank you. Muchas gracias. Excelente, Estefanía. Gracias por tu ayuda. Thank you for you. Gracias a ti por ayudarnos. Thank you, Estefanía. And here we have the different alternative circle. In this case, the number one is kite. The number two is a bike. The number three is doll. And the number four is scooter. And now we are going to the next page. Vamos a la siguiente página donde tenemos los siguientes toys. And look at this, everybody. The number 5, 6, 7, and 8. Vamos a ir activando los micrófonos y voy a ir observando en este momento. La siguiente persona en participar será Vicente Muñoz. Vicente Muñoz. Aló, Vicente, ¿me escuchas? Hello. Sí. ¿Cómo estás, Vicente? Bien. Vicente, how do you say the number five? ¿Cómo se dirá la número cinco? Ball. Ball, that is correct. Excellent, excellent. Your answer is correct. Congratulations for you. Felicitaciones. Thank you. And now the next participant will be Antonella Ahumada with the number six. Número seis será para Antonella Ahumada. Hello, Antonella. Hello. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro. Antonella, please tell me, how do you say the number six? ¿Cómo se dirá la número seis? Scooter. No, el seis. Number six. Skateboard. Excellent. Thank you. Excellent pronunciation. Tienes muy buena pronunciación. Te felicito. Skateboard. Thank you, Antonella, for your help. Muchas gracias por tu ayuda y tu participación. Thank you. Now we are going to look for the next participant, and she will be Emilia Alfaro. Emilia Alfaro. Hello, Emilia. Are you there? ¿Me escuchas? Sí. Excellent. Emilia, the toy number seven. How do you say the number seven? ¿Cómo se dirá el número siete? Paint. That is correct. Excellent. Thank you for your participation and pronunciation. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Emilia. And now is the turn of the number eight. Nos toca el número ocho. Y a ver, ¿a quién vamos a llamar a participar en esta oportunidad? A ver. Ya tengo la gran mayoría de los niños que ya han participado anteriormente, así que más de algunos se va a ir repitiendo. A ver... nuevamente Julieta. Julieta con la número 8. Julieta, ¿me escuchas? Sí, mister. Julieta, please tell me the number 8, número 8. Computer games. That is correct, computer game.
Your answer is correct and thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Muy bien. Thank you, mister. Thank you for you. Muchas gracias a ti. Entonces, ahora ya tenemos todos nuestros ejercicios resueltos aquí. The number 5 is ball. The number 6 is skateboard. The number 7 is paint. The number 8 is computer games. Y aquí ya tenemos ya encerrados en un círculo la alternativa correcta. Vamos a continuar repasando. Vamos a continuar repasando. Y vamos a observar la siguiente imagen. Look at this, everybody. This is something that you know and you memorize in your head. Es algo que usted ya tiene memorizado en sus cerebritos, en sus cabecitas, que son los family members. These contents belong to the unit number 3, the enormous carrot. And the number 1 is granddad, que sería nuestro abuelo. The number 2 is granny, nuestra abuela. The number 3, daddy, nuestro papá. The number 4 is mommy, que se refiere a nuestra mamá. The number 5 is sister, que es la hermana. Brother, the number 6, que es el hermano. Baby, the number 7, que es el bebé. Y luego tenemos number 8, the word is mouse, que es el ratoncito, que es el ratoncito. Ya que esta familia es una familia especial y esta familia tiene como mascota un pequeño ratoncito. Y vamos a ir repitiendo ahora desde atrás hacia adelante, todos juntos. Mouse, baby, brother, sister, mommy, daddy, granny, and granddad. Y esos son los integrantes de nuestra familia. Es importante que se los vayan aprendiendo porque después lo vamos a ir repasando en segundo básico, en tercero básico, en cuarto básico y después ya... Durante el resto de la vida son palabras que tenemos que ya tener aprendidas dentro del idioma inglés, lo que son los family members. También en los siguientes cursos, después cuando vayan en segundo, vamos a incorporar lo que es cómo se dice primo o prima, cómo se dice tío o tía, vamos a ir incorporando más palabras, ¿ya? And now, aquí tenemos una pequeña ruleta, vamos a jugar a la pequeña ruleta. La persona que esté levantando la mano va a participar y yo voy a poner a girar esta ruleta y va a tener que mencionar cómo se dice la palabra que va a salir. Puede salir algún color, puede salir algún juguete, puede salir alguna parte del cuerpo, puede salir cualquier palabra. A ver, ¿quién va a ser el primero en participar? El primero o la primera participante. A ver, tengo a muchos levantando la mano para participar. The first one will be Tomás González. Aló, Tomás, can you hear me? ¿Me escuchas? Yes. Excellent, Tomás. Ya, yo voy a poner a girar la ruleta y la palabra que aparezca, tú la vas a tener que mencionar, ¿ya? Yeah. Are you ready? ¿Estás listo? Yeah. Excellent. And now, in 3, 2, 1, let's go. Oh, hay un dibujo que no... Que no se puso a girar, pero no importa. A ver, veamos cuál... Oh, se me salió la pantalla. Me esperan un minutito, niños. Me esperan un minutito, niños, que se me acaba de salir de la pantalla. Como les dije anteriormente, son cosas que pasan en estas clases que son en vivo. Y ya estoy volviendo a mostrar la imagen. Ustedes me van mencionando si es que se está observando la imagen o no. A ver... No, todavía no se observa. Ahora sí, ¿se ve la ruleta? A través del chat me van escribiendo yes or not. Me escriben sí o no, yes. Ya me están diciendo. Muy bien, muchas gracias por avisarme. Ya, ahora sí, nuevamente, en 3, 2, 1, let's go. Tomás, te apareció un color. ¿Cómo se dirá ese color que acaba de aparecer? Red, that is correct. Thank you. The color red. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Excelente. Gracias por participar. The next participant, Isidora Cerda. Isidora Cerda, estoy tratando de activar tu audio. Hello, Isidora. Hello. Isidora, are you ready? ¿Estás lista? Yes. Ya, vamos a comenzar en 3, 2, 1, let's go. Stop. Oh, apareció una parte del cuerpo. How do you say that body part? Head. ¿Cómo? Head.
Yeah, your answer is correct. Thank you. Thank you. Excellent. Muchas gracias por participar. Thank you. Excellent. Now the next participant will be, la siguiente participante será, será ella, será Josefina Cáceres. Josefina Cáceres. Hello, Josefina. ¿Me escuchas? Yes. Excelente. Josefina, you're going to participate in 3, 2, 1, let's go. Oh, espera un minuto que tengo que volver atrás. Ahora sí, nuevamente. Ah, también te salió una parte del cuerpo. ¿Cómo se dirá esa parte del cuerpo, Josefina? It's a body part. It's a dinosaur body part, que se refiere a los brazos. ¿Cómo se dirá? Arms. Arms. Your answer is correct. Excellent. Arms is the correct answer. Thank you. Muchas gracias por participar. You're welcome. Excellent. You're welcome too. And now the next one will be Rosario Bustos. Rosario Bustos. Oh, Rosario, Mister. Are you ready? ¿Estás lista? Yes. Yeah, in 3, 2, 1, let's go. It's a toy. Please tell me the name of that toy. ¿Cómo se dirá ese juguete? Skateboard. That is correct. Excellent. Thank you. Your answer is correct. Muchas gracias por tu respuesta. And now the last participant will be Cristóbal Ortiz. Cristóbal Ortiz. Hello, hola, Cristóbal, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. I am very fine. I'm fine, thank you. And now it's your turn. Are you ready? ¿Estás listo? Yes. Yeah. In 3, 2, 1, let's go. It's a color. Please tell me, how do you say that color? Yellow. Yellow is correct. Thank you. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Excelente. Congratulations for all the students that participate in this activity. Felicitamos a cada uno de ustedes que ha levantado la mano para participar, no solamente en esta actividad, sino que en todas las actividades anteriores. Me gusta mucho trabajar con ustedes, niños de primer año básico, ya que siempre tienen muy buena participación y me gusta escucharlos, me gusta escuchar que van respondiendo a cada uno de a cada una de las actividades. And now we are going to check and review the exercise of the week number 17. Ahora vamos a continuar con la guía de trabajo que se envió la semana número 17. En la semana número 17 se envió una guía de trabajo con distintas actividades de repaso, en donde ahora las vamos a ir corrigiendo todos juntos. A ustedes en su cuaderno o en su libro, o en su cuaderno o en su guía, van a ir marcando con un tic las respuestas que tienen correctas y van a ir corrigiendo las respuestas que tienen incorrectas. Las que están incorrectas las van corrigiendo. Yeah. The first exercise says read and color. You have to follow the line and color the different picture according to the color of the sentence. Por ejemplo, la número uno dice I got a kite, it is purple. Dice que tengo un volantín o una cometa y de color purple, que es de color morado. Es de color morado o púrpura. Por lo tanto, ese volantín se tenía que pintar de color morado. Si ustedes lo tienen morado, se van a colocar un tick al ladito de ese ejercicio. The number two dice, I got a skateboard, it's yellow. Que yo tengo una patineta y es de color amarillo, it's yellow. Si lo pintaron de color yellow, también se van a marcar un tick. Ahora ustedes van a ser los profesores y van a ir corrigiendo sus actividades. The number three dice, I got computer game, it's blue. Yo tengo un juego o una consola de juego y es de color blue, de color azul. Entonces, si nosotros seguimos la línea y encontramos el computer game, lo teníamos que pintar de color blue, de color azul. Ese era el color que teníamos que pintar el computer game. El número 4 dice, I got a bike and it's green. Yo tengo una bicicleta, it's green, es de color verde.
Aquí donde aparece esta señorita, seguimos la línea hasta que encontramos la bike, la bicicleta, y esa bicicleta la pintamos de color green. Entonces la bicicleta era de color green, el computer game era de color blue, the skateboard in color yellow, and the kite in color purple. Si ustedes tenían los colores correctos, se van a marcar 4 puntos en el cuadrito que estaba arriba. Van a marcar que tuvieron 4 puntos. In the next exercise, read, count, and match. Tenemos que leer, contar y unir con una línea. Por ejemplo, tenemos la primera expresión que aparece aquí que dice 8 dinosaur, que son 8 dinosaurios. Y tenemos que ir contando. En el number one tenemos, en el casillero letra A de box, letter A, if we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esa no sería porque dice 8 dinosaur, la primera palabra. No sería el primer casillero porque allí aparecen 10. Letter B, 1, 2, 3, 4, 5. Incorrect, the letter B. And the letter C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For that reason, we have to match with a line, the first with the letter C. That is the correct answer in this case. The number 2, 5 dinosaur, and the 5 dinosaur we have in the box letter B. For that reason, we have to connect and match with a line. And then the third word says 10 dinosaur, que sería, referiría a 10 dinosaurios. And the letter A, we have 10 dinosaur in the letter A. And that is the correct matching of the different boxes with the words. Así es como tenían que quedar unidas estas palabras con sus casilleros, con sus dibujos, según los números. Si ustedes las tenían buenas, se colocan un tick en las 3 y marcan que tienen 3 marks, que son 3 puntos. Ahí donde aparece ese casillero arriba, ustedes escriben que tuvieron 3 puntos. ¿Ya? And now we go with the next exercise. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Recordemos que en esta ocasión estuvimos repasando los numbers, 8, 5, and 10, que son los numbers. And now in the next exercise, we have it's a matching exercise. It's also a matching exercise. And here we had to connect the different family members. And the first brother, que se refiere al hermano, teníamos que unir con el hermano que aparece ahí. Abajo teníamos la palabra granny, que significa abuelita, y teníamos que unir con la abuelita que aparece ahí. Luego teníamos al lado la palabra daddy, que se refiere al papá, y daddy we have to match with the gentleman raising his hand. Tenemos que unirla con el caballero que está levantando la mano, que es el papá. Mommy is in the next space, and we have to match with a line with a mommy. Con la señora que va con su canasto, que se refiere a mommy. Mouse is very easy. Mouse is an animal, is a pet here, and mouse is here. Teníamos que unirla a la imagen que aparece ahí. And the last one says baby, and baby is here. Justo estaba al lado de baby la palabra baby. Y ahí están las correctas uniones de las palabras con su imagen. Si ustedes las tuvieran todas buenas, se van colocando un tick al lado de cada palabra o al lado de cada dibujo, también puede ser. Y se escriben obviamente cuántos puntos tuvieron. Y en este caso, si tuvieron todas buenas, como yo creo que la gran mayoría, es un 6, es un número 6, de 6 puntos. And the next exercise, I will need your help. En el siguiente ejercicio voy a necesitar de la ayuda de ustedes para que me ayuden a resolver, porque va a pasar algo en este momento. I am losing my mind, estoy perdiendo mi memoria yo en este momento. Y se me olvidaron todos los body parts, todas las partes del cuerpo. Oh, ¿cuáles son estas palabras? Fingers, feet, head, legs, body, and toes. Se me olvidaron cada una de estas palabras, pero ustedes me van a ayudar a unir. ¿Ya? Yo voy a decir qué significa fingers y ustedes me dicen a qué dibujo tendría que unir. Entonces, the first participant will be Agustín Ramírez. Agustín Ramírez, I am trying to activate your microphone. Agustín, ¿me escuchas? Sí, mismo. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, mister. Excelente. Agustín, la palabra fingers, ¿te acuerdas lo que significa o a qué casillero tendría que unirlo?
Dedos. Son los dedos, muy bien. Y si buscamos la imagen donde aparecen los dedos, está acá al final, mira. Ahí. Excellent, thank you. Muy bien, Agustín, te felicito. Yeah. Muchas gracias por ayudarme. You're welcome. You're welcome too, thank you. And now the next participant will be Estefanía. Estefanía, ¿me escuchas? Sí. Estefanía, por favor, ¿me podrías ayudar con la siguiente palabra? Dice fit. ¿Qué significará la palabra fit? Pies. Son los pies, muy bien. Y aquí buscando a ver dónde aparecen los pies, aquí aparecen dos pies. Muchas gracias, Estefanía. Thank you. Now, the next participant will be Lucas Cruzat. Lucas, can you hear me? ¿Me escuchas? Lucas, please tell me, what is the meaning of the word head? ¿Qué significará la palabra head? Head. Cabeza. Excellent. Cabeza. Excellent. That is correct. Head significa cabeza. Yo estaba justito ahí al lado. Muchas gracias, Lucas. Thank you. Y ahora voy a buscar, ojalá, alguien que no haya participado anteriormente. Ah, Tomás. Tomás. Estoy tratando de activar tu audio, Tomás. No logro activar tu audio. A ver, ¿a quién más? Antonella Humada. Antonella Humada, estoy tratando de activar tu audio. Antonella, ¿me escuchas? Sí. Antonella, please help me. How do you? What is the meaning of the word legs? ¿Qué significará legs? Piernas. Excellent. That is correct. Thank you. Thank you for help me. For helping me. Muchas gracias por ayudarme. Gracias, Antonella. And now we are going to listen again to Aileen. Aileen, can you hear me? ¿Me escuchas? Aileen, ¿me escuchas? Sí. Aileen, please help me. The word body. ¿Qué significará la palabra body? Tronco. Excelente, muy bien. Es el tronco de nuestro cuerpo que está ahí. Thank you. Muchas gracias, Aileen. Muchas gracias. And now the last one will be la última la va a mencionar. A ver, déjenme buscar. Facundo. Facundo Sandoval. Facundo, ¿me escuchas? Sí. Facundo, please help me with the last exercise. ¿Qué significará la palabra toes? ¿Qué es la última que está quedando, Facundo? ¿Qué significará? Son los deditos. Muy bien, son los deditos de los pies. Excelente. Y la teníamos que unir con una línea ahí. Muchas gracias. Thank you for your help. Thank you, Facundo, for your work. Muchas gracias por tu respuesta. Y ahora ya tenemos todas estas palabras unidas. Si ustedes las tenían buenas, se van colocando un tick al lado de cada una de las palabras. Y obviamente se escriben el puntaje en este espacio y aquí tuvieron 6 puntos. 6 marks. Voy a borrar los dibujos para la última imagen. Y aquí tenemos la última imagen del día de hoy. Y aquí teníamos que cerrar en un círculo la alternativa correcta. En the number one, nosotros tenemos que aparecen los feet, aparecen los dos pies, por eso podríamos encerrar la palabra feet. Pero en este caso, si alguien también tiene encerrada la palabra toes, también está correcta, porque también aparecen los toes dentro de la misma imagen, aparecen también los dedos de los pies. Por tal motivo, en el number one, ambas palabras podían ser correctas. In the number two, we can see in the picture the word body. Body is the correct word there. In the number three, the correct word is legs. For that reason, we have to circle the word legs. In the number four, we can see a picture there, and the correct word is kite. Kite is the correct word. And the number five, that is a computer game.
And in the number six, the correct word there is scooter. Scooter is the correct word. If you have correct answer, you have to write a tick in the space next to your answer. And here we have, you have to write the correct points, 6 marks in this case. Niños, estamos llegando al final de la clase del día de hoy, donde estuvimos repasando contenidos que estuvimos aprendiendo durante el primer semestre. Y muy agradecido por la participación de cada uno de ustedes. Estoy muy, muy contento también por el entusiasmo que en cada una de las clases ustedes muestran. Estoy muy contento con los resultados que hemos obtenido. Aparte, noté en esta ocasión que han mejorado mucho la pronunciación y eso es algo que me deja muy contento. Al principio les costaba mucho decir las palabras, pero ahora ya la dicen con mucho más fluidez y eso es algo que me deja muy contento. Voy a dejar de grabar la clase para que nos podamos despedir y obviamente podamos también conversar y me puedan decir cómo encontraron la clase y también qué sintieron durante esta clase. Así que voy a detener la grabación de la clase.